La parroquia Santiago Apóstol en Boaco acogió este miércoles 4 de noviembre la Eucaristía de Primeras Comuniones y Confirmaciones de niños y jóvenes del Colegio San Vicente de Paúl, la cual fue presidida por el obispo de la diócesis de Granada, Monseñor Jorge Solórzano, acompañado de Monseñor Miguel Angulo, párroco de Santiago Apóstol, y el padre Alberto Zambrana, párroco de San Juan Pablo II. Durante la homilía, Monseñor Solórzano enfatizó en que muchas veces nosotros no vemos el amor de Dios, que está tan visible en las cosas pequeñas, y les animó a los niños y jóvenes presentes a que reciban al Señor con júbilo. A veces estamos ciegos. A veces uno dice, ¿dónde está el amor de Dios? Que Dios me ama. ¿Dónde? Que Dios me ama. Estamos ciegos, no vemos el amor de Dios por ningún lado. Ni en las flores, ni en la naturaleza, ni en los hijos, ni en el esposo, ni en la esposa, ni en el trabajo. No vemos el amor de Dios, ni en la misa. No vemos el amor de Dios. Ciegos. ¿Quién nos puede curar? Dice Jesús, Él viene a curar a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor, un jubileo. Para eso viene el Señor, para darnos júbilo, alegría. Entonces yo les invito a que recibamos al Señor hoy, tanto los niños de primera comunión, como los de confirmación, como todos los que estamos aquí. Como todos. Ya les decía al inicio, cada uno de nosotros necesita. A veces estamos tan ciegos que ni siquiera vemos la necesidad de que necesitamos al Señor. Pero el Señor viene, entonces hoy, y dice para qué viene en esta celebración. Terminada su reflexión, Monseñor Jorge Solórzano otorgó los sacramentos de la confirmación y primera comunión a los jóvenes y niños del Colegio San Vicente de Paúl de Boaco. Cámara de Fernando Rivas para Panorama Cristo TV, José Carlos Martínez.